Bueno, creo que estamos ya en vivo, así que muy buenas, bienvenidos al primer recital virtual de alumnos de la Escuela de Guitarra Online, Cursos de Guitarra Pro. Este es su anfitrión, profesor de guitarra Ángel Candelaria, y bueno, para mí es un placer y un privilegio que todos ustedes nos regalen un pedacito de su tiempo para poder disfrutar de este evento y apoyarnos, apoyar este proyecto y también así la labor de los alumnos de esta escuela que se han esforzado con mucho amor practicando por varios meses y preparándose para presentar el fruto de su labor ante ustedes. Así que bienvenidos de todo corazón. El programa de la Escuela de Guitarra Online, Cursos de Guitarra Pro, abrió sus puertas en mayo del 2018 con apenas 20 alumnos. Mucha ilusión y un gran deseo de ayudar a otros a alcanzar sus metas en la guitarra y transformar su vida a través de la música. Hoy, 2 años más tarde y cientos de alumnos más tarde, queremos hacerte partícipe de este logro e invitarte a celebrar con nosotros bajo el lema Música es vida. Pues creemos que pese a la situación que enfrentamos debido a la pandemia y al COVID-19, la música tiene el poder de revitalizarnos, de llenarnos de vida y traer un mensaje de esperanza. En lo personal, como director y profesor de esta escuela, tengo mucho que agradecer a través de esta trayectoria de 2 años. Y por eso deseo comenzar agradeciendo primeramente a Dios, a través de lo cual, ¿verdad?, logramos todo y sin él nada. Y bueno, sin quien esto no sería posible. Así que te invito, me regales un minutito para estar en actitud reverente y vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que en tu amor y en tu misericordia, pues, nos has dado de estar aquí en este momento. Gracias por este proyecto que has entregado en mis manos. Gracias por cada uno de los alumnos que han dicho presente en este evento y cada uno de los alumnos también que ha confiado su educación musical en mis manos. Gracias por la sabiduría y gracias por los recursos que has puesto para hacer esto realidad. Pido que los bendiga a cada uno de manera especial, igual a cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Y bueno, todo esto para tu gloria y para tu honra. Lo hacemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, sin más preámbulo, queremos comenzar entonces el programa. Y primer turno le toca a Fabián Salazar. Le voy a invitar por aquí a unirse. Fabián, te estoy enviando. Bien. Fabián, hola. ¿Qué tal? Todo bien, ¿cómo estás? Todo bien. Súper bien. Contento que estés por aquí. Y bueno, Fabián es venezolano, pero está radicado en España. Ya lleva como unos 10 añitos, ¿verdad? 8 o 10 años. 14. Vaya, ya. No, 14, ya he perdido la cuenta. Pues Fabián, Fabián es colaborador de la Escuela de Guitarra Online. Él me ayuda con la comunidad de alumnos, respondiendo preguntas, consultas a través de email. Mi mano derecha ahora mismo ahí, asistente, y bueno, muy agradecido por tu colaboración y disponibilidad. También es alumno del programa de instructores. Recientemente lanzó su nuevo proyecto de enseñanza musical, The Guitar Bunker. Sí, señor. Le guste el rock clásico y eso le invito a pasar por allí. Y para mí Fabián es una enciclopedia de temas de rock clásico. El tema que Fabián no lo sepa, yo creo que no existe. Ah, así que, y en esta ocasión precisamente nos interpretará un tema clásico muy conocido llamado Ain't No Sunshine de Bill Withers, que por cierto me parece que falleció hace poco. Bill Withers nos dejó lamentablemente el 20 de marzo de este año. Exacto. Así que, bueno, nada, lindo recuerdo, ¿verdad?, de un
gran artista de rock que de blues que nos dejó ese legado. Así que nada, sin más preámbulo, el escenario virtual es tuyo, Fabián. Adelante. Gracias, Ángel. Bueno, vamos a empezar con este temita. A ver cómo sale esto, porque he creado una base y estoy ahí un poco... Shine when she's gone, snow white when she's away, ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone to love me anytime she goes away. One time when she's gone, where is she going to stay? Ain't no sunshine when she's gone, and this town is ever cold anytime she slips away. Anytime she
she goes away. Ahí ha salido algo. Yeah. Yeah. Tremendo, Fabián, tremendo. Felicito. Muchas, muchas gracias. Oye. Gracias a ti por la invitación, ¿verdad? Ha sido un placer. Esto es un temazo, es un gran recuerdo de un excelente y gran músico que lamentablemente nos ha dejado, bueno, nos ha dejado ya con 89 tacos. Creo que tenía 89 años, tenía ya Bill Withers. Ay, y claro, la verdad es que es un honor y es un placer poder tocar un tema de este talentoso personaje, talentoso músico y nada, meter un poquito de historia en un clásico. Esta presentación. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Fabián. Fuerte abrazo. Quédate por ahí. Un placer. Seguimos por ahí. Bueno, permiso, Fabián. Voy a apagar su cámara. Y continuamos entonces con las participaciones en este recital. Y quiero llamar al escenario virtual a Ravi. Está por aquí. Vamos a ver si... Vale. Hola. Boom, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues aquí ya con ganas. Muy bien, muy bien. Bien, Ravi... Es estudiante también de la Escuela Guitarra Online. Obviamente lleva desde marzo del año pasado, así que un poquito más de un año llevas por ahí. Sí, de más o menos. De España. Y Ravi siempre ha manifestado un interés especial por la armonía y la composición. En ocasiones incluso hemos analizado un par de las piezas, ¿verdad? Las sesiones en vivo. En lo personal, encuentro las composiciones de Ravi muy, muy relajantes. Siempre son bien. Gracias. Me gusta, ¿no? Y en esta ocasión, precisamente, su selección para la presentación de hoy es una composición propia llamada Están lloviendo flores, ¿cierto? Sí. Vale. Pues, adelante, Ravi. Escenario virtual es tuyo. Gracias. Margaritas y lirios, rosas y jazmines, magnolias y crisantemos, están lloviendo flores. Están lloviendo flores. Esencias, colores, caricias, amores, el alma libre, el corazón abierto para sentirnos. Están lloviendo flores en tu corazón, están lloviendo flores en mi corazón, están lloviendo para ti, están lloviendo para mí, para todos en la tierra, en el aire, en el agua. Encienden el fuego de la vida, lágrimas de pureza, risas cristalinas, curando las heridas, están lloviendo flores. Curando las heridas,
estoy moviendo flores azules como el cielo, verdes y naranjas, lilas, rosas, blancas, amarillas como el sol, azules como el cielo, verdes y naranjas, lilas, rosas, blancas, amarillas como el sol. Tú y yo somos flores en el mundo, somos flores con la tierra, con el aire y con el fuego, con la lluvia y con el sol. Somos flores en el mundo, somos flores con la tierra, con el aire y con el fuego, con la lluvia y con el sol. Y cada día empieza de nuevo, y cada día empieza de nuevo, y cada día entre tú y yo, entre tú y yo. Muy bien. Wow. Qué bien. Gracias, gracias por compartir este ejemplo con nosotros. Honrados de... Un placer. Un placer. Gracias a vosotros. Ahora, tremendo. Gracias. Bueno, continuamos entonces por aquí con permiso. Voy a desconectar tu cámara y continuamos. Bien, continuamos entonces por aquí. Quiero llamar al escenario virtual a Gilberto. Por aquí solicitando la cámara, Gilberto. Muy buenas, Gilberto. Buenas. Bien, bien. Contento de estar aquí con ustedes. Qué bien, qué bien. Bueno, Gilberto es boricua también. Yes. Para los que no saben lo que es boricua, ¿cómo nos llamamos los puertorriqueños? Así que Puerto Rico, radicado en Pensilvania, Estados Unidos. Y lleva aproximadamente unos 9 meses, ¿verdad? Empezamos el verano pasado trabajando con las clases individuales a través de internet. Gilberto también es cantante y está por lanzar un nuevo sencillo, ¿verdad? ¿O ya salió? No sé si ya salió. Está. Ya pronto, ya casi. Casi, bueno. Vi por ahí el teaser, el video promocional y se oye muy bien, Así que estamos esperando ansiosos ese sencillo. Excelente. Así que en esta ocasión, Gilberto nos va a interpretar Acoustic Rock Guitar, es una backing track, y él va a hacer algunas melodías, una improvisación sobre ella, ¿vale? Así que, Gilberto, el escenario es tuyo. Voy a desconectar mi cámara para que tengas todo espacio. Déjame poner el backing track por aquí. Thank you.
Muy bueno, Gilberto. Gracias, gracias. Excelente, excelente. Me gustó cómo tomaste una backing track y creaste una melodía, la desarrollaste. O sea, un principio. Tratamos de improvisar lo más que pudimos, porque de eso se trata cuando uno coge las clases. Es bueno uno saber improvisar encima. Digo, siempre la practico, pero la mayor parte de lo que hice, pues traté de improvisar. Y realmente para mí, lo digo de testimonio y para toda esa gente que nos están viendo en el live, las clases de Ángel han sido una bendición. Primeramente porque me sacó de esa zona de confort, de cómo yo tocaba y me saca de ahí, me lleva a hacer cosas nuevas. Y eso era parte del plan. Cuando yo comencé las clases, eso fue lo que yo le pedía a Ángel, y a 9 meses todavía me falta muchísimo para llegar a donde, ¿verdad? Siempre, todo el tiempo se aprende, pero sí quiero decirle a toda esa gente que nos están viendo que realmente esto ha sido de gran bendición y de mucha ayuda para nosotros, y por eso es que estamos aquí. Bueno, agradezco testimonio, ¿verdad? Voluntario en su parte. Y bueno, para mí también ha sido un placer tenerte en las clases y ver cómo ha ido progresando y desarrollando, ¿verdad? Una bendición igualmente para mí. Y yo aprendo muchísimo también de ustedes. Eso es una escuela para mí también. Así que muy agradecido, Gilberto. Gracias. Continuamos por ahí. Muchas gracias. Y con el permiso, Gilberto, voy a apagar aquí su cámara. Y continuamos con el programa. Y esta vez del norte de Estados Unidos, ahora nos vamos a trasladar al sur, a Sudamérica, a Chile. Y quiero llamar por aquí a Rosy. Rosy de Chile. A ver, Rosy, por ahí envié solicitud. Hola, Rosy. Hola, ¿cómo estás? Oh, yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Muy bien. Bueno, pues Rosy fue de ese primer grupo de 20 alumnos que comenzó conmigo en la escuela de guitarra online en mayo del 2018. Todavía está por aquí. Rosy comenzó desde cero.
y con mucho respeto, ¿verdad? Digo esto que voy a decir a continuación, comenzó ya a una edad, ¿verdad?, avanzada, y esto no fue impedimento para que aprendiera, como van a ver. De hecho, Rosy, no sé si lo he comentado otras veces, pero con frecuencia recibo comentarios de alumnos que ven las grabaciones de las sesiones de seguimiento anterior, ¿verdad? Más viejitas, y ven la evolución y ven que Rosy siempre está ahí practicando y presentando sus tareas y todo. Y es una estudiante de mucha, mucha motivación para otros alumnos aquí en la escuela, por su ejemplo de disciplina y por sus logros y su actitud muy, muy positiva. Y Rosy, de verdad, felicito, y hemos sido testigos de una gran evolución desde que comenzaste, y todo, siento muy, muy orgulloso de ello. Así que, nada, no me quiero extender demasiado, ¿verdad?, la presentación, así que voy a dejar a Rosy aquí en el escenario virtual con el tema Mi esperanza está en Jesús. Adelante, Rosy. Un gran abismo yo separaba y un gran monte alto y sin fin. Desesperado yo me encontraba hasta que tú viniste a mí. Y en las tinieblas tu amor perfecto quitó las sombras de mi ser. Cumpliste toda promesa escrita. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría en tan grande gracia? Amor que no puedo entender. El Dios eterno dejó su gloria para cargar con mi dolor. La cruz ha hablado, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sé al que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas él rompió. Y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. La victoria es tuya, oh Dios, oh aleluya.
Excelente, Rosy. Aplauso para ti también. Gracias. Muy bien, muy bien. Rosy, un vivo ejemplo de que no importa la edad, si uno tiene la determinación y la disciplina para hacerlo, se puede. Así es. Así que gracias. Gracias por compartir esta hermosa interpretación y, bueno, bendiciones. Y seguimos por ahí. Con permiso de Rosy, y la su cámara. Y continuamos entonces. Toca el turno ahora al otro lado del mundo. Ahora nos vamos para España. Y invito por aquí al escenario virtual a Pepe y su esposa Mari. Bien. Pepe es alumno de la escuela. Déjame ver si... Por aquí envié la solicitud, la cámara Pepe. Bueno, mientras él va respondiendo por aquí, Pepe y Mari son un matrimonio de España. Ellos, Pepe es alumno de guitarra, ¿verdad? De la escuela de guitarra online. Lleva aproximadamente 3 meses, no me equivoco. Ingresó hace poco, con mucho deseo de aprender. Y bueno, hoy nos van a compartir un cántico con aire flamenco. A ver, Pepe, no sé si nos escuchas. Envié por aquí la solicitud para activar la cámara. No sé si... Ahí estamos. Ahora sí. Ah, vale. Es que no, hola. Hola, Pepe, Mari, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. ¿Todo bien por allá? Sí, bien, bien. Allá en España son como las 9 de la noche, ¿verdad? Bueno, 9, ahora, no, ahora un poquito 9, más, ¿no? Ahora sería... 9 y media. Muy... 9 y media. Bueno. Bueno, gracias por estar por aquí. Pepe y Mari nos interpretarán un trozo de cielo, ¿verdad? Sí. Y bueno, adelante. Sí, el escenario virtual es de ustedes. Primero agradecer la enseñanza que me está dando Ángel y estoy muy contento, estoy feliz de aprender. Y bueno, quiero dedicarle esta canción al Señor porque es el que me da la gana y la fuerza de, como dice aquí un amigo, y de seguir adelante, de seguir aprendiendo y bueno, lo que pongo en práctica esto es para dedicárselo a él. Comenzamos. Señor, tenerte a ti es tener un trozo de cielo, como un tesoro que yo guardo muy adentro, no lo cambio por nada del mundo entero. Señor, que me has dado que no te puedo olvidar, esa sonrisa y esa forma de mirar, me has embriagado con tu amor y tu amistad. Yo no sé qué tienes, pero sé que tienes algo que me impulsa cada día a amarte. Yo no sé qué tienes, pero sé que tienes algo que me impulsa cada día a amarte. Será tu forma de hablar, es música celestial, será tu forma de ser,
has cautivado mi ser. Será tu forma de hablar, que es música celestial. Será tu forma de ser, has cautivado mi ser. Señor, alguna vez te he intentado olvidar, dejarte a un lado de mi mente apartar, y no he podido, he tenido que regresar. ¿Por qué me has invadido totalmente el corazón? Y en mi mente ha sido como una obsesión, el que no pueda vivir lejos de tu amor. Yo no sé qué tiene, pero sé que tienes algo que me impulsa cada día a amarte. Yo no sé qué tienes, pero sé que tienes algo que me impulsa cada día a amarte. Será tu forma de hablar, es música celestial. Será tu forma de ser, has cultivado mi ser. Será tu forma de hablar, es música celestial. Será tu forma de ser, has cultivado mi ser. Será tu forma de hablar, es música celestial. Será tu forma de ser, has cautivado mi ser. Será tu forma de hablar, es música celestial. Será tu forma de ser, has cautivado mi ser. Qué lindo, oye. Muy bien, muy bien, excelente. Muchas gracias por compartir ese cántico, Pepe, Marí. Gracias. Excelente. Lo haremos mejor la siguiente. Nada. Muy, muy, muy lindo, muy lindo por ahí. Ya veo algunos comentarios por ahí también, mira. Pedro. Saludos por aquí, de hecho, quiero reconocer la presencia de algunas personas conocidas acá, Pedro, que es el pastor de acá del ministerio, acá donde asisto, Congregación Baruch Hashem en San Antonio, Texas, está por aquí. Muchas gracias. Algunos alumnos que están por aquí, aunque no están participando del recital como tal, pero está por aquí. Está Jaume por aquí, gracias por darte cita. Si ven a otro Ángel Candelaria también aquí en la lista de asistentes, es mi papá allá en Puerto Rico. Así que de él tengo el honor de tener el nombre. Tengo por aquí a Carlos Silvio de México, también estudiante de la Escuela de Guitarra Online, Shemón, José Shemón López también. Saludos. A ver quién más alcanzo a ver por aquí. Si se me queda alguien, por favor, me perdonan. Son cuántos tengo a Guadalupe, estudiante de nuevo ingreso, está por aquí. Bueno, tengo unos cuantos alumnos por aquí que están viendo, personas conocidas. Norma, mi mamá, saludos. Así que muchas gracias a todos por darse cita por aquí y apoyar, ¿verdad?, esta presentación. Y bueno, nuevamente, gracias a ustedes, Pepe y Mari. Compartir ese cántico tan bonito. Vale. Así que bueno, con permiso de ustedes voy a apagar la cámara y seguimos entonces con el programa del recital.
Y bueno, estamos llegando lamentablemente al final del programa, pero todavía nos queda una participación más y para esta nos retornamos acá, a este lado del mundo, a Estados Unidos, especialmente al norte. Y quiero invitar a Michael y a su esposa Tad Knight aquí al escenario virtual. Por aquí les envié, ¿verdad?, la solicitud para activar cámara. Y ellos son un matrimonio de Nebraska. Michael es estudiante de la escuela de guitarra online, clases individuales, hace aproximadamente unos 7 meses. Es cubano, radicado, ¿verdad?, allá en Nebraska. Actualmente es director de alabanza en la iglesia Northern Heights Baptist Church, allá donde reside, ¿verdad?, en Nebraska. Y junto con su esposa nos va a interpretar el cántico Carta de Amor. Vamos a ver si por aquí se nos puede unir al... Ah, un momentito, yo creo que estoy... Michael, por aquí. Ahora sí. Ahora sí. Michael, Tadney, sí, error mío, creo que estaba pulsando el botón que no era. ¿Cómo están? No, bien, bien, bien. Un placer poder estar participando aquí con ustedes. Y wow, me he sentido demasiado bien con las presentaciones de los demás alumnos. De verdad que sí, mucho talento y gracias a usted que es tremendo profesor también. Gracias, gracias. Bueno, pues el escenario de ustedes, adelante. Me conoces en lo secreto, me viste antes. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, queriendo un corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios. Eres tan bueno, Dios. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Dios. Me persigues cuando me alejo. Me traes a casa una y otra vez. Me restauras, estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser? Que viendo mi corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor, para este pecador, eres tan bueno, Dios.
¿Cómo pudo ser que viendo mi corazón no más de tal como soy esa cruz tu capa de amor para este pecador eres tan bueno Dios? Que pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo, y si caigo, me pierdo, vienes a me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Oh, amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre, si caigo, me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca me rindes. Amén. Excelente, excelente. Oye, muy lindo. Gracias, muchas gracias, Michael y Tanay. Gracias por la participación. Y bueno, con esto concluimos este evento recital. Quiero invitar a todos los participantes que pasen por aquí y ahora nos conectemos para despedirnos. Fabián por aquí, Gilberto, Michael ya está, Javi por aquí, Pepe, no, espérate, Pepe, y Rosy, Chile, a ver, no sé, me quede alguien más. Yo creo que estamos todos, ¿verdad? Bien, por aquí estamos. Bueno, quiero... primero, era antes cualquier otra cosa... agradecer a Dios, ¿verdad? Porque sin Él, esto, nada de esto sería posible. Así que primero Él, sin Él nada. A todos mis alumnos por su esfuerzo, ¿verdad? Los participantes, ustedes, muchas gracias. Y a todos los que están, demás alumnos que para esta edición no han participado, pero esperamos tenerlos para el próximo recital. Sí, participando. Y gracias, ¿verdad? Su confianza, confiar en mi su educación musical. De hecho, quería mencionarle brevemente que voy a hacer llegar a través del mail un pequeño reconocimiento. Es una
certificado. Estoy mostrando un modelito por ahí, ¿verdad? Dice alumno distinguido, pero a todos participantes les voy a hacer llegar uno. Y bueno, de todo corazón, muchas gracias, ¿verdad? Por la participación de todos y la disponibilidad para ayudarme a hacer esto posible. Muy, muy agradecido, de verdad, a todos ustedes. Y sin más que decir, ¿verdad? Damos por terminada esta transmisión. Y aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Que deseen ser parte de esto, pues saben que Escuela de Guitarra Online tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Especial aquellos que quieran, ¿verdad? Como varios de los compañeros, servir en sus comunidades de fe y prepararse, ¿verdad? Para dar lo mejor a nuestro Dios con su talento, pues aquí estamos, ¿verdad? En la disposición de ayudarles. Gracias, Michael. Tanay, gracias Fabián, gracias Gilberto, gracias David, gracias Rosy, gracias Pepe, Mari. Y bueno, fuerte abrazo a todos y nos despedimos. Gracias a todos los que nos han sintonizado y han disfrutado ¿verdad? Del talento de todos estos alumnos. Y bueno, fuerte abrazo. Con esto terminamos. Hasta luego.